Se denomina como millennial aquel individuo que nació a mediados o finales de los años 80, cuando el mundo en el que nació y creció se desarrolló de manera paralela con la telefonía móvil, internet y los mejores desarrollos digitales de finales del siglo pasado como la computación y la inteligencia artificial. Esta nueva generación digital que nunca vio televisión en blanco y negro, hoy en día realiza multiplicidad de tareas de manera simultánea y tiene una visión más globalizada de la humanidad. Muchos millennial no van a emplearse jamás y optan por emprendimientos muchas veces en equipo, como forma de vida y de proyecto económico. Las grandes compañías como Google, Facebook, Alibaba, Uber, Netflix, que hoy son digitales y mundiales, Comenzaron como emprendedores hace pocos años, siempre fundadas por millennials. Colombia no es ajena a esta tendencia y en el país ya hay decenas de emprendedores digitales con interesantes proyectos por proponer y transformar nuestra economía. ¿Qué tanto impacto tienen los millennials en nuestro país? Muy buenas noches, televidentes de Cable Noticias. Nos encontramos en otro programa más de Semana en Vivo. Recuerden, nuestra cuenta de Twitter es muy fácil, arroba Semana en Vivo y la mía, todavía más fácil, arroba Hoy tendremos un tema muy especial sobre la actualidad, lo que está pasando en la economía digital. Vamos a hablar de millennials, los nuevos empleos y todo lo que está pasando en este nuevo siglo con los cambios tecnológicos. Esto es Semana en Vivo de Cable Noticias. Veamos quiénes son los invitados aquí al debate de hoy. Nuestros invitados son Marco Antonio Pérez Usechi, investigador y docente de la Universidad de Externado de Colombia. Santiago Vélez, director general de Mobilló. Santiago Pineda, gerente de Mensajeros Urbanos. Mauricio Salazar Vélez, organizador TED por Bogotá y Social colectivo Bueno, ya vimos eh, un esbozo, pero quisiera que ellos mismos se presentaran frente a la audiencia. Quiero comenzar con Mauricio Salazar, es el organizador de TEDx Bogotá. Mauricio, gracias por venir hoy aquí a semana en vivo eh, y obviamente para un día como hoy, pues es complicado el traslado entre la capital. Pero quiero que comience explicándole a la gente, a los televidentes de Cable Noticias, exactamente qué es TEDx Bogotá. Eh, TED es una organización global dedicada a difundir ideas dignas de ser contadas. Ideas inicialmente hace 30 años en tecnología, entretenimiento y diseño. Y hoy lo que hace es encontrar cualquier idea que le ayude al mundo sin política, religión, sexo o armas. Ideas. Santiago Pineda nos acompaña también. Él es el CEO, el directivo de Mensajeros Urbanos y Startbull. Dos compañías, una compañía. ¿De qué se trata? Eh, bueno, no, Mensajeros Urbanos. Hoy día soy CEO de Mensajeros Urbanos. Startbull era mi emprendimiento pasado. Eh, la segunda compañía. Esta es mi segunda compañía, junto a Rafael y Juan David, que también son fundadores de la empresa. Mensajeros Urbanos es una empresa de entregas y mensajería de demanda, un modelo muy similar a lo que es Uber, Easy Taxi o TAPSI para el tema de mensajería. Cuando un cliente nuestro requiere hacer un servicio, lo solicita a través de nuestra aplicación o a través de nuestra página, y el mensajero más cercano atiende esa solicitud. Santiago Vélez nos atiende también hoy aquí. Gracias, Santiago, por venir. Y usted ha creado algo llamado Mobi Hub, ¿qué es? Mobijob. Mobijob, en inglés. <laughs> Mobijob. Eh, básicamente, Mobijob es una plataforma para que las marcas eh, soliciten a la comunidad de usuarios móviles que descargó la aplicación previamente cualquier tipo de tarea o cualquier tipo de cuestionario en campo. Entonces, eh, una marca cualquiera, como de consumo masivo, puede pedirle a nuestra comunidad de usuarios móviles que responda a un cuestionario, eh, que abra las puertas del hogar, que cuente cómo eh, consume los productos al interior del hogar o simplemente que vaya a comercios a campo a registrar información. Como precios, vitrinas, displays de productos. De esa forma estamos buscando que la gente monetice el poder tener un celular, un smartphone y ganar dinero extra por ello. Por la información de alguna manera que está entregando Correcto. a las compañías. Y nos atiende también el director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnología de la Universidad Externado de Colombia, el profesor Marco Pérez. Gracias por venir y cuéntele un poco eh, a la gente qué hace usted en este observatorio en el externado. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, nosotros, desde las ciencias sociales, promovemos la transformación de los territorios usando tecnología. El observatorio fue el primer observatorio de ciencias sociales creado en América Latina y el año pasado comenzamos el primer posgrado de ciudades inteligentes en América Latina. En este momento estamos formando 72 líderes territoriales para que transformen sus territorios usando tecnología de datos. Muy bien, profesor, vamos a comenzar el debate con Mauricio y yo quisiera enfocarme eh, primero en el tema de los nuevos empleos. Cada vez oye uno más que hay ahora empresas buscando quién le maneje la cuenta de redes sociales, quién le haga eh, la depuración de la base de datos, quién le vuelva digital su sistema o su servicio y aparecieron con la llegada del siglo XXI nuevas formas de ganarse la vida. Hay gente que antes se ganaba la vida de una forma y ahora otra y es lo que alguna gente ha llamado los millennials, la nueva gente del siglo XXI tendrá nuevas profesiones. Mauricio, ¿usted qué ha observado en esta economía digital qué cosas nuevas hay? Pues yo creo que primero hay que plantearnos es que estamos montados en una nueva economía y esta economía econo digital, en la economía del conocimiento que aprovecha los entornos digitales para generar más conocimiento y valor. Eh, desde ahí pues los jóvenes son aquellos, estos jóvenes que tenés aquí, son los que tienen todas las oportunidades, porque nacieron con un computador en sus manos y pues tienen acceso al mundo y a la información y al conocimiento que otros están generando, que rápidamente ellos lo convierten en saber. Eso quiere decir que eh, con el perdón de la academia, un pelado de estos hoy en día adquiere lo que nosotros nos daban en cinco años. Ellos en un año de especificidad sobre lo que hacen, pues aceleran cualquier cosa que les gusta hacer, porque además los motiva no el dinero, sino aprender y, y conectarse proyecto, los proyectos. Les interesa y a lo, ellos los mueves generar, generar intercambio y experiencias alrededor de otros para poderse las contar a sus amigos o a los que están alrededor. Esa es su moneda. Y, y también veo uno, Mauricio, que las empresas ahora. Eh, bueno, como decía también Santiago, a veces se eh, forman en equipos. No es an Antes había una persona que montaba toda la idea y ahora se untan con otros, hacen alianzas. Hay mucho trabajo en equipo porque precisamente la tecnología los permite. Mira, hace como seis meses terminamos una investigación en Colombia sobre el millennial colombiano. Eh, para nosotros era trabajar en e acostumbrarnos a trabajar en equipo, porque la sociedad nos ha hecho individualistas. Ellos, por su naturaleza, son colaborativos, están dispuestos a aprender del que tienen al lado y lo que los hace no ser a adaptarse fácilmente a las organizaciones de las que nosotros venimos los generación X, la vieja escuela. La vieja escuela, lo que no los hace adaptarse es que sus jefes quieren ser jefes, no líderes y no están dispuestos a compartir conocimiento y ellos son ávidos de compartirlo todo, por eso hacen emprendimiento tan rápido como los ves. Claro, de hecho, pues Santiago ya nos habla de dos compañías y la verdad, pues usted está muy joven, pero ya logró entrar a la segunda. Cuéntenos un poco de esa experiencia, qué nuevos empleos, qué nuevas formas de ganarse la vida o digamos actividades comienzan a desarrollarse con compañías que están creciendo de ceros. Bueno, Mensajeros Urbanos, yo, yo ingresé a Mensajeros Urbanos hace un año. Rafa y Juan habían empezado el proyecto hace ya tres años. Cuando ingresé éramos cinco personas en el equipo. Hoy, y teníamos cerca de 45 mensajeros vinculados a la red eh, de manera independiente y generando también un empleo ahí bastante interesante. Hoy usted lo llama freelancer, a freelance, era eh, freelance. Sí, son, son totalmente independientes, ellos tienen en su tiempo libre o en los momentos que ellos deseen, se ponen disponibles en la red y empiezan a realizar servicios. A ah, hoy, una empresa que tiene más de 45 empleados en la planta administrativa y más de 800 mensajeros vinculados a la red en solo un año y creciendo a tasas entre el 100 y el 50% mensualmente. Entonces esto es demasiado, y como, como le decía Mauricio, creo que es un tema bastante interesante porque tú empiezas a... Yo no veo a las 50 personas que están hoy día en mi equipo como, como empleados, sino los veo como miembros de un equipo. Todos trabajamos en Entonces, conjunto sí, exactamente para lograr... Sí. Lograr esto y no solamente los que estamos en la empresa, sino también a los 800 mensajeros que están vinculados a nuestra red. Una, una pregunta corta porque ya nos viene la primera pausa. El mensajero vinculado a este tipo de compañías, ¿en qué se puede diferenciar al mensajero tradicional, digamos, de, de la fábrica de toda la vida o de la droguería? Y, bueno, una es que él es su propio jefe también y puede decir en qué momentos y en qué otros no quiere trabajar. Y creo que algo bastante interesante es que estos mensajeros cuando se dedican de manera constante a realizar servicios pueden a, a ganar más del 50% de, de lo que ganan en, en un mercado tradicional. Nuestro mensajero que más gana puede estar ganando 2 millones y medio al mes. Muy bueno. Pues es un poco lo que vamos a comenzar a desarrollar ya, nuestro segundo bloque aquí en Semana en Vivo de Cable Noticias. Recuerde nuestra cuenta de Twitter, arroba Semana en Vivo y nos pueden escribir a numeral Semana Debate Millennials. Queremos que ustedes también nos den su punto de vista sobre todo esto que está transformando la economía. Como decía nuestro invitado Mauricio, la nueva economía, la información, la era digital trae nuevas oportunidades y de eso se trata el programa de hoy aquí. Ya regresamos a Semana en Vivo de Cable Noticias. Regresamos a Semana en Vivo de Cable Noticias, les habla Juan Hernán Peláez y recuerden que nuestro Twitter es muy fácil, arroba Semana en Vivo, el mío también, arroba JHPeláez y nuestro numeral para el día de hoy, numeral Semana Debate Millennials. Vamos a ir con Santiago Vélez ahora, usted me hablaba de Moby Job, que también tiene una connotación, digamos, de Millennial, una compañía nueva que fue sí. creada hace muy poco tiempo. En esa compañía, ¿qué tipos de empleos o qué tipos de actividades ve usted que van a ser, digamos, los que dominan el futuro? Básicamente lo que hacemos a través de Movijob es que le damos la oportunidad al usuario, a cualquier usuario que descargue la aplicación en Android o en iOS, de que monetice su conocimiento como consumidor. Tú como consumidor tienes determinados patrones, determinado comportamiento y nadie nunca te pagó por eso. Nadie nunca te pagó por esa información que está en tu día a día. Ahora como y yo te van a pagar por eso y digamos que en ese sentido vamos a darle dinero extra a los usuarios. De hecho, por ejemplo, un Napoleón Franco, Ipsos, Correcto. Centro Nacional de Consultoría, cuando encuesta a la gente no les dan nada, ¿no? Pues las gracias. Eh, básicamente ese es un punto neurálgico de por qué los millennials sacan las empresas que sacan. Eh, recordarán que, por ejemplo, Skype no se lo inventó ATT, ni Microsoft se inventó Facebook. Fue gente completamente innovadora que sacó ese tipo de herramientas. Eh, básicamente, nosotros estamos aprovechando el canal móvil para hacer investigación de mercados y nuestro objetivo es revolucionar toda la industria para que las empresas se pasen a hacer investigación de mercados a través del canal móvil, que es mucho más costo-eficiente y más rápido y de mejor trazabilidad eh, a nivel de estadísticas y de big data que la investigación de mercados tradicional, que es mucho más costosa, mucho más lenta. Y, por supuesto, eh, más etérea en, en su manejo del Big Data. Venga, sí. le hago preguntas de eso porque yo eh, conozco bien. A, aquí en los medios tenemos mucha encuesta política y este Correcto. tipo de cosas. Y le toca a uno, por ley, eh, meterse en este tema de la fecha técnica. Sí. Eh, ¿Qué tan real puede ser la muestra o representativa de una población cuando estamos hablando de móviles? Es excelente la pregunta. Básicamente, nosotros en este momento tenemos 20,000 usuarios en Colombia. Sí. Es un crecimiento exponencial que venimos experimentando. Y eso hace que tengamos muestra crítica y, y masa crítica para responder cualquier tipo de encuestas. Ahora bien, ¿qué nos diferencia con la investigación de mercados tradicional? Que si antes, digamos, la encuesta la hacían puerta a puerta en el hogar. Sí, por o en, Exacto, o en la calle preguntaban en una encuesta. Tú no tenías trazabilidad sobre la persona que te contestó esa información. Solo demográficos. Exacto. Nosotros, en cambio, podemos saber por el perfil de la persona en la aplicación, quién es, eh, dónde vive, eh, estrato, ocupación. Si se registró por Facebook, por supuesto, tenemos esa información de perfil y eso simplemente nos ayuda para perfilar y mandarle los jobs que esa persona aplica por su perfil específico. Y de esa manera podemos también darle a los clientes una mejor información de que ese target está siendo monitoreado de determinada forma en tiempo real. Eso es otra de las cosas que es fundamental de esto, es que nuestros resultados son de un día para otro. Para poner un ejemplo muy simple, cuando eh, estuvimos en las pasadas elecciones de alcalde de Bogotá, Mientras El año que, pasado, sí. Exacto. Mientras todas las eh, encuestadoras en Colombia robaban encuestas y se demoraban más o menos dos meses levantando la información o bueno, un mes, nosotros en tres días teníamos los mismos datos y nos dio lo mismo que pasó cuando terminaron las elecciones. En tres días pudimos hacer eso de una manera mucho más rápida y, por supuesto, más costo-eficiente para, para la empresa que solicitó la encuesta. ¿sí? Me imagino que eh, la gran dificultad aquí con los consumidores o los que entregan. La información es la ley de ABA's data. Correcto. La gente debe permitir o, o estar claro. de acuerdo con aceptar por la entrega de la información. Exactamente. Cuando se registran en la aplicación, están aceptando unos términos y condiciones. Finalmente, los jobbers o los usuarios móviles nuestros son nuestros partners en toda esta empresa. Socios también. Son socios completamente. Lo que queremos es que cada vez tengan más jobs para hacer y les estamos pagando por esa información que antes no se les pagaba. Entonces, de alguna forma, no solo están monetizando sus hábitos como consumidor, sí. sino que están haciendo de su celular o de su smartphone una herramienta de trabajo. Y por último, ya para cerrar esta parte, si una compañía compra una investigación de mercado sobre su marca y ustedes hacen un muestreo sobre mil personas, después a los tres meses o seis meses o al año, ¿podrían retomar esas mismas mil personas para ver una tendencia sobre la misma base de datos? Por supuesto, nosotros filtramos nuestra comunidad de usuarios por las encuestas que han eh, respondido, eh, por criterios demográficos, sociográficos, si fuma, si no fuma, si tiene hijos, y de esa forma podemos darle mucha precisión eh, a las empresas para que hagan investigación en su target específico. Su grupo objetivo, ¿no? Pues está muy bueno. Y profesor eh, Pérez, desde la parte académica, usted sí habrá visto muchísimas nuevas formas de ganarse la vida que van apareciendo, no solo en Colombia, en todo el mundo, hay gente haciendo cosas totalmente innovadoras y empleos que se crean a veces de un día para otro gracias a las herramientas tecnológicas. ¿Qué ha observado? Pues yo, 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 yo percibo que, que la transformación digital hay que mirarla en el contexto, por un lado, del libre mercado, pero también, por otro lado, en el contexto de cambio climático. Y, lo, y la transformación en los empleos va a pasar por esa convergencia. O sea que si, si solamente lo miramos desde el punto de vista tecnológico es una visión muy limitada. Es una parte. Sí, por ejemplo está pasando la fusión de disciplinas. Por ejemplo, el, el médico que tiene competencias para hacer una intervención quirúrgica mediado por tecnología o me, usando tecnología. Eh, por ejemplo, eh, el, el chef que acompaña procesos agrícolas para garantizar que el producto final para ir al insumo garant, inicial, sí. colme las expectativas del usuario final o del consumidor. Todo esto a través de sistemas de comunicación remoto. Sí pero ojo lo importante es que esa convergencia de libre mercado, cambio climático, deterioro ambiental y tecnología es la que está marcando los nuevos empleos. No es solamente la irrupción de la tecnología la que modifica los empleos. O sea, hay un contexto y, uh -huh. por ejemplo, el comportamiento del millennial, necesariamente debemos analizarlo en ese contexto. El millennial no, no es completamente diferente a los que somos boomers o de, o de generación X. O sea, hay boomers que se comportan como millennials. Entonces, en esa convergencia es donde están los nuevos empleos. Por ejemplo están surgiendo expertos en resolución de problemas sí. que no existían hasta ahora. Por ejemplo, personas que pueden hacer la trazabilidad de la historia de, de un ser humano en el entorno digital. Y con esa trazabilidad pueden eliminar rastros que puedan afectar la re reputación de la persona. Pero siempre esos nuevos empleos y, y esas son oportunidades de negocio, van a estar en esa convergencia. Pero si la lectura se hace exclusivamente sobre las bondades de la tecnología, la lectura es incompleta. Bueno, entonces me llama la atención y seguramente a muchos televidentes que usted menciona el cambio climático, que uno en principio pensaría está alejado de la tecnología, pero uh -huh. según su punto de vista, al converger es porque eh, algunos empleos importantes van a tener que transformarse de acuerdo a esta nueva realidad. Claro, porque la economía de los próximos años va a ser la economía de la escasez, sí. pero al mismo tiempo va a ser la economía de la innovación. Entonces las tecnologías van a ser plataformas de innovación. Mm. Entonces se puede innovar sin tecnología, pero la tecnología, las tecnologías como Internet, Big Data, Acelera. Internet de las cosas, el Open Data, las aplicaciones móviles potencializan la innovación. Entonces frente a cambio climático, que, que es tal vez el, el reto en toda la historia de la humanidad más, más, más complejo, pues las tecnologías van a ser el mejor aliado de los gobiernos, de las empresas, de los ciudadanos, eh, de la sociedad en general. Por ejemplo, eh, ahí me cabe la palabra teletrabajo. Teletrabajo era, digamos, una necesidad distinta en los años 80 y 90 a lo que hay hoy. Hoy teletrabajo es casi que obligatorio. Las empresas ya no conciben tener cierto tipo de funcionarios. Que, que necesitan estar con sus familias, sus hijos, o por simplemente el tamaño físico de las compañías, hay una reducción de espacio donde hay veces es mejor dejar a la gente remotamente o en otras partes diferentes a, la, a los edificios donde están la, las fábricas. ¿Cómo ve usted esa parte? ¿El teletrabajo sí va a ser también una tendencia o va a ser importante? Yo, yo creo que sí, y millennials está, eh, eh, digamos, la tendencia de, de generación del milenio jalona teletrabajo. Yo, yo pienso que... Eh, la falta de, de una cultura de innovación ha, 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 tornado lento la transición, ha tornado lenta la transición de nuestras empresas al teletrabajo. O sea, si fuéramos mucho más audaces, eh, seríamos conscientes que estas nuevas generaciones eh, tienen una inversión tecnológica natural y no tendríamos que tener prevenciones que hagan sus labores cotidianas de la empresa en, eh, en su casa. Y las reuniones ya van claro, a ser virtuales. Pero se calcula, por ejemplo, que en el mundo solamente menos del 50% de las empresas hacen teletrabajo. O sea que no es necesariamente en el contexto colombiano donde el teletrabajo no es la regla general. Aunque el gobierno ha tratado de, de impulsarlo en los últimos años. Eh, Mauricio, el tema del Big Data, ya que lo mencionan, y también está de moda y es muy importante. Entendemos que toda la teleaudiencia no tiene familiaridad de pronto con esto, así que quisiera comenzar por usted. Desde su punto de vista, el Big Data, ¿qué es y para qué sirve? Es toda la información que está ahí disponible, eh, desde tus gustos, necesidades, tendencias, desde la información de todo lo que has generado históricamente en estos encuentros. Que están que en diferentes repositorios, ¿no? no, no están regados por todos lados. Lo único que haces al generar Big Data, Big Data es cruzar esa información y encontrar nuevas oportunidades. Ahí, por ejemplo, surge un primer nuevo gran empleo y es esa gente que cruza la información, los analistas, los, los, los mineros de datos. ¿no? Eso antes no existía. Sí, pues yo creo que la minería de datos existe hace mucho tiempo, desde que nació Excel. Eh, o, la, o las señoras eh, bibliógrafas, las de la biblioteca, que empezaban a, con las fichas técnicas a recuar información. A mano, ¿eh? Ahora lo, lo fácil es que todo está ahí. Y si tienes la, la habilidad de cruzarla, encontrarla, analizarla, pues vas a encontrar oportunidades de negocio, de vida eh, y de mejoramiento del mundo. Y yo quisiera anotar lo que Marco nos dice, para salirme un poquito del Big Data, y es que la razón por la que los millennials funcionan como funcionan es porque tienen una conciencia más real hacia la situación de un planeta en el que estamos viviendo, donde la extinción nos viene, dicen todos los análisis que esta raza está a punto de desaparecer en 80 años. Sí, en sí, los próximos 20 años o 15 no tenemos comida, en los próximos 30 no tenemos agua. Entonces, pues, ¿cómo no van a ser diferentes cuando nosotros nos dedicamos fue a consumir y a acabar lo que teníamos? Por supuesto. Santiago, en el negocio puntual de ustedes, el tema de los mensajeros aplica también big data hay bases de datos ustedes recopilan oh, toda la datos. información de los clientes yo creo que aquí tenemos una coyuntura entre el cambio climático y también el tema de big data nosotros tenemos un área dentro de la empresa que se llama data science sí. uh -huh. esa área está enfocada única y exclusivamente a la recolección y análisis de datos capturar todo lo que venga esa información que nos permite nos permite tener algoritmos de predicción de demanda sabemos en qué momento vamos a tener en qué zona de la ciudad un volumen más alto de servicios para decirle a nuestros mensajeros que se vayan desplazando hacia esas zonas para poder atender mucho más rápido el servicio. También podemos desde ese punto de vista también darle a los mensajeros mayor información de cómo deben hacer sus recorridos y de esa manera terminan siendo mucho más óptimas esas rutas. Hoy día más del 50% de las emisiones de gases son producidas por los recursos logísticos de empresas. Sí, claro de los camiones logísticos que entran en la ciudad, eh, de las motos que están haciendo esto. Cuando tú optimizas esas rutas, terminas de hacer desplazamientos que no son necesarios. Y bajas la huella, el, Y bajas el, esa huella. El tema de la huella. Y además no solamente nos quedamos en motos, también tenemos bicicletas dentro de la red. Y lo que hacemos es que según la distancia de recorrido del servicio, se la asignamos o a una moto o a una bicicleta. O sea, y que todo eso... optimizar, ¿no? Correcto, y eso no lo permite el Data Science. Vamos a la siguiente pausa, está muy interesante el tema y vamos a seguir desarrollando aquí nuestro debate hoy sobre todos estos nuevos empleos, nuevas formas de actividades económicas aquí, en Semana en Vivo de Cable Noticias. Ya regresamos. regresamos a semana en vivo de Cable Noticias y ahora voy a comenzar por el profesor Marco Pérez porque quiero tocar un tema que necesariamente hace parte del debate sí. profesor Pérez en la parte académica usted ha observado que algunas universidades y algunas facultades están tomando en cuenta esta nueva realidad digamos del mercado y están ingresando a sus currículos y a sus pensum materias que tengan que ver con esto o seguimos como en el siglo pasado que las academias están en la parte teórica un poco alejadas de, de la vida laboral real. Mire, yo, yo pienso que la, la respuesta no está en el mundo tecnológico, la respuesta está en, en nuestra estructura educativa. Eh, el profesor Rolfo Ginad dice que en Colombia nos educan eh, para saber dónde están los ríos, pero no para entender la importancia del agua. Entonces, si, si las universidades, los colegios públicos, privados, eh, integran tecnología, pero el contenido, el para qué del proceso educativo no se modifica, esa tecnología no va a cambiar las mentes. Entonces, en ese orden de ideas, el reto educativo es eh, cambiar de fondo el modelo educativo. Por ejemplo, lo que comentaba eh, Mauricio, Mauricio sobre cambio climático. Uno pensaría que en un mundo con los retos ambientales que, que vamos a enfrentar en los próximos años, deberíamos estar volcando la educación no hacia el libre mercado, sino hacia la, hacia la sostenibilidad ambiental. Entonces, mi lectura es que la tecnología potencializa el proceso educativo. O sea, mejora la relación entre el estudiante y el profesor, mejora la interacción de los grupos. Es una herramienta, digamos. Claro, eh, democratiza el conocimiento. Sí. Pero si, el, digamos, no hacemos una transición al para qué de la educación difícilmente vamos a hacer una transformación su eh, social sustancial. Por ejemplo, en los colegios, eh, yo lo observo con mis hijos, eh, niños de 8 años, 5 años, enseñándoles a los profesores a usar la tecnología, que son profesores que nunca ingresaron a, a tener una tableta o que se quedaron de pronto en la vieja escuela del tablero y la tiza, y esa brecha tecnológica cada vez es mayor si uno no es millennial. También pasa en las universidades. Y yo creo que también pasa en los empleos con cierto tipo de, de jefes que se quedaron atrás y se rezagaron o porque no quisieron o no pudieron. ¿Cómo lo ve usted ahí? ¿Sí hay una brecha real entre lo que se está enseñando de parte de los profesores y los nuevos jóvenes que ya vienen con su propia, digamos, capacidad de aprender por sí mismos? Yo, digamos, yo, 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 por ejemplo, yo como profesor permito celulares en mis clases. ¿no? Eh, les, digamos, molesto a los estudiantes, les digo, no los usen para asuntos románticos, eh, emocionales, úsenlo para cuestionar lo que yo estoy diciendo. Creo que eh, nos hace falta a los profesores aproximarnos más al potencial transformador de la tecnología en el aula. Sobre todo para saber cuándo está copiando, por ejemplo. No, <laughs> y y yo pienso, mire, yo, yo, por ejemplo, el Externado tiene eh, un centro de innovación en educación, un centro de educación virtual, y está trabajando fuertemente en, en que los profesores eh, permeemos con tecnología el aula, con datos, con aplicaciones. Pero eh, no, eso no se logra de la noche a la mañana. Pero estamos apostando, eh, que veo también que los estudiantes eh, podrían ser mucho más eh, proactivos para facilitar ese diálogo. O sea, un mejor uso de la tecnología sí. también. Sí, 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 indudablemente. Ok. Vamos a hablar ahora con Santiago, ya en el día a día de su empresa, eh, pues es una empresa que requiere una alta concentración de temas tecnológicos, bases de Correcto. datos. Detrás de cámaras, como decimos aquí en la televisión, hay una cantidad de personas ahí, ingenieros, estadísticos, que se dedican ya a mirar esos datos y a cruzarlos y tiene todo un soporte, digamos, eh, pues teórico, claro. pero también empírico. Como cualquier empresa de base tecnológica requerimos un equipo de desarrolladores web y móvil y soporte, ¿no? Para poder hacer soporte, para escuchar, eh, digamos, eh, las sugerencias de los usuarios, convertir el producto en un mejor producto eh, en función a ese feedback que vamos teniendo de los usuarios y de las empresas, y digamos, en ese sentido tenemos esa estructura. Pero lo interesante, que creo que viene muy bien al tema, es cómo es esa estructura. Por ejemplo, los nuevos empleos y las nuevas empresas del futuro eh, están completamente dispersas. Yo tengo mi equipo de desarrollo en el eje cafetero un equipo comercial aquí en Bogotá y yo vivo en Estados Unidos. Y todos estamos a través de una plataforma conectados todo el día en función a lanzar jobs, a ver los usuarios, a ver qué pasa aquí, qué pasa allá, y no nos vemos las caras. A veces pasan meses sin vernos. ¿sí? Pero hacen conferencias telefónicas. Sí, exacto, chats. usamos todas las herramientas tecnológicas para estar en función a eso. Pero ya no tenemos que estarnos viendo cara a cara, de alguna forma teletrabajamos 100%, sí. eh, pero todo el mundo está entregando lo que tiene que entregar y digamos que en ese sentido todo funciona muy bien. Es curioso el eje cafetero, ¿por qué escogieron o se dio por... Básicamente por en el eje cafetero convergen varias cosas, hay buenas universidades, hay muy buen talento. Manizales, ¿no? Y sobre todo, correcto, Manizales, y sobre todo hay muy buena calidad de vida. ¿Qué hace eso? Que eso es algo propio de los millennials, quieren bienestar. Milena quiere bienestar y eso se traduce en calidad de vida, en libertades, no necesariamente en remuneración. Entonces, eh, si tú le dices a un programador, véngase que lo va a pagar mucho más en Bogotá, te va a decir que no. Seguramente va a preferir quedarse en el eje cafetero o en, o en Ibagué o en una ciudad intermedia que siente que tiene mejor calidad de vida y que además la remuneración, sea la que sea que tenga, le va a rendir más. Entonces, siente que tiene un mejor aire, ya, si ya tiene hijos, pues siente que está eh, en un ambiente perfecto para educar a sus hijos. ¿Eso hace que eh, eso sea posible y se genere, digamos, en ciudades intermedias ese talento? Eso que estábamos eh, hablando usted en Movijob, a gran escala pasa también en la India, en China y, eh, bueno, en Europa, en muchas partes ya. Correcto. Eh, uno habla de compañías que trascienden las fronteras varias veces y la fábrica está en un lado, el tema comercial Exacto. en otro. Eso es inevitable que nos estamos montando en compañías ya mundiales que no tienen frontera y no tienen regulaciones de un solo país. Por supuesto, el modelo se llama específicamente empresas híbridas, donde usted tiene el back office sí. o la parte productiva donde se juntan los mejores recursos para que eso sea posible y el front office comercial donde se juntan los mejores recursos para que eso sea posible o donde usted tiene que estar al lado de su cliente. Entonces, si mi parte productiva o back office está en el eje cafetero porque allá se juntan los mejores recursos, está el mejor talento y a, me y a mejor costo pues allá tiene que estar, pero si la parte comercial tiene que estar en ciudades como Guayaquil, Lima, Bogotá, pues entonces ya tendrá que estar, pero la empresa está completamente atomizada. Vamos a regresar con Mauricio por el tema de TDX. Entiendo que las conferencias son entre ellas muy diferentes, porque la naturaleza de cada conferencista trae su historia propia, eh, pero cuando la gente asiste a las diferentes encuentra cosas en común, son temas a veces muy emocionales, muy de algunos coaching. Y también hay gente que habla de esto, ¿no? de todo lo nuevo que está pasando, todas las cosas a las que se enfrenta el nuevo ser humano y cómo eh, enfrentar esos retos. Es pues que la razón por la que nació Ted hace 30 años era encontrar esas ideas que le dieran clic a la sociedad para hacerla mejor. Por eso era tecnología, entretenimiento y diseño. Hoy no es que hablemos de cosas de coaching o emocionales, sino de ideas dignas de ser difundidas, todo menos pseudociencias. O sea, no hablamos de bienestar y este tipo de vainas, pero si generan bienestar, pues sí están ahí. Por ejemplo, y ideas en acción. Deme, digamos, dos o tres ejemplos de las que se le vengan a la mente. y eh, han sido muy, muy importantes. Una que me encanta, que está muy ligada con la educación, es un chico en un TDX por Nevada, de nueve, no, tenía 12 años cuando sale en este TDX y nos cuenta cómo hackeó su propia educación. Hoy tiene 17 años y es... La locura, la locura como ser humano, encontrando cómo no ir al colegio para hacer lo mejor que podía hacer, para desarrollar lo que más quería. O sea, él desde su casa sí. logró engañar al sistema. Sí. Eh, un TX, un TED mmm, maravilloso de una mujer que se encuentra, una neurocientífica, que le da un derrame cerebral. Y empieza a entender cómo su lóbulo frontal, de, su lóbulo derecho y su lóbulo izquierdo eh, nos explica cómo al perder uno de esos dos lóbulos, tu desarrollo mental es mucho más poderoso porque tu cognitivo te está cerrando. Entonces desarrolla otras habilidades. Y, y, eh, y nos muestra cómo desarrolló sus, sus habilidades. Eh, cómo un eh, científico como Malcolm Gladwell nos explica. Eh, cómo desde la investigación se pueden reinventar nuevos procesos que le ayuden al ser humano a salir adelante. Y también y, hay una cosa importante que decís Mauricio y es que la gente va presencialmente a algunos, pero también hay mucho tráfico en la, en la red buscando eh, las conferencias digitalmente o virtualmente. ¿Es considerado, TED en general, tiene más audiencia que el New York Times en Internet? En Internet. Y es considerado el nuevo Harvard. O sea, es el sitio donde hay que estar. Nosotros podemos en Bogotá, reunimos una vez al año a 1.750 personas, que es lo que nos cabe el Jorge Eliezer, y tenemos audiencias superiores a 20.000 en tiempo real. Por la web. Sí. O sea que esa también es otra oportunidad, está mostrando que no necesariamente hay que estar con el conferencista. Pues hoy tienes ¿no? gente muy conectada, no sé cuántos en televisión, pero estoy muy seguro que la audiencia en sí. Internet es maravillosa. No, sí ha crecido muchísimo. A propósito, arroba Semana en Vivo cada vez tiene más comentarios de la gente que está viéndonos por... Internet y por televisión. Santiago, rápidamente, antes de ir a la siguiente pausa, desde su punto de vista, ¿cómo ve todo lo que ellos dijeron en el tema del cambio climático, en el tema del back office, todo lo que hay detrás de cámaras y que afecta también a estas nuevas compañías? Bueno, desde el cambio climático, lo que te mencionaba, nosotros también creemos que aportamos mucho en este sentido, haciendo unas optimizaciones gracias a los datos que vamos almacenando. En cuanto al tema de teleconferencia es algo inevitable. Nosotros hoy día estamos en un proceso de expansión demasiado acelerado, donde estamos abriendo eh, operaciones en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Ibagué, y eso nos obliga a tener gente allá y poder comunicarles los la misma estrategia y los mismos procesos que hacemos aquí en Bogotá. Yo siempre he sido del que me gusta tener la gente en la oficina, pero es inevitable el proceso de, de, de sí, teletrabajo crisis, sí. y, y creo que el reto más grande es un tema de comunicación, es lograr transmitir lo que necesitas. A través de las herramientas tecnológicas al equipo que no lo tienes al frente tuyo. Este sí es pura curiosidad. ¿Cuál es la vuelta que la gente más pide? ¿Cuál es la más repetida? <laughs> Te, tenemos de todo lado. Pero, pero hay, Nosotros, ¿hay uno que gana? Digamos que nos enfocamos mucho en, en, en el ámbito empresarial, entonces sí. lo más normal es radicación de facturas. Pero tenemos casos de personas que se han quedado, quedado varadas por gasolina y piden un mensajero para que vaya a la estación y llene la, llene, llene la bolsita de gasolina y vaya y, y lo haga. Facturación, de debe ser claro, importante porque las compañías viven de eso. Vamos a seguir el último bloque hablando más detalles de esto que pasa en la nueva economía, la nueva forma de ganarse la vida. Los Millennials, aquí en Semana en Vivo de Cable Noticias. Ya regresamos. Regresamos a semana en vivo de Cable Noticias, nuestro último bloque y pasamos de un siglo 18 donde se desarrolló la industria, 19 siglo 20 donde, como decían ustedes, aparecieron los aviones, apareció la televisión a color, una cantidad de cosas industriales, pero a finales del siglo apareció internet y cambió todo para este siglo 21 tener compañías, eh, profesor eh, Pérez que no hacen nada, no producen nada pero sí tienen datos, y esos datos se vuelven parte de su comercio. Ya no hay grandes fábricas produciendo eh, productos en masa con la fórmula de Ford, pero sí hay compañías que están conectadas con varias bases de datos, generan conocimiento, y eso se volvió también monetizable. ¿Qué piensa usted de todo esto desde el observatorio? ¿Esa economía va a seguir creciendo en la tendencia? Claro, digamos, la, la lectura que nosotros tenemos es que las ciudades deben promover la economía, la nueva economía. No lo están haciendo. Puede ser lo que dice Mauricio, o sea, hay jóvenes que están haciendo emprendimiento, como los que están acá, pero las ciudades urgentemente tienen que promover nueva economía. O sea, crear unas políticas para... Claro, eh... porque puede, puede terminar pasando que se despliegue tecnología en las ciudades, por ejemplo. Eh, red, red Wi-Fi, sensores, cámaras, estos centros de operaciones donde se puede observar el tráfico, la movilidad, el, la, la contaminación atmosférica. Pero si, si, si la innovación de abajo hacia arriba no la generan estos emprendedores como los que nos acompañan esta noche, difícilmente se va a cambiar la economía de las ciudades. Y vamos a terminar simplemente automatizando cadenas logísticas. Reduciendo tiempos, eh, sí. Eh, sí, de alimentos, de provisión de, de bienes y servicios. Pero, eh, digamos, la, la, el reto para las ciudades, por ejemplo, en Colombia, las ciudades grandes, es que efectivamente, bottom up, o sea, de, ab de abajo hacia arriba, pues se generen nuevos modelos de negocio, nueva, nuevas propuestas de, de, de creación empresarial. Yo, yo percibo que, que nuestras ciudades están bastante alejadas de este enfoque eh, si uno escucha y pues me va a reservar el nombre, eh, los mandatarios de las principales ciudades de Colombia no hablan de nueva economía. Están en otra cosa. Sí. Están en los problemas que impone el contexto. Yo no diría que eh, no lo tengan claro ni no, o no lo visualicen, pero eh, sí sería muy importante hablar de servicios públicos digitales. Sería muy importante hablar de agencias de big data que ayuden a tomar decisiones públicas. Por ejemplo, y que la policía, que ese... ¿no? por la policía de una ciudad claro. es y, la que más debería tener. Y bien que, que esos modelos de negocio lo hagan emprendedores locales. Por supuesto, porque tienen el conocimiento. Entonces, en mi, mi lectura es que hay una, una tarea por hacer a nivel local para que estos emprendimientos como los de ustedes no necesariamente sean eh, apuestas solitarias del emprendedor vaya encadenado como una policía. Sí, pero nuestras ciudades deben empezar a ver nueva economía en el contexto local. Yo, yo, yo te pues quiero usted. dar un ejemplo y es, hace 20 años Singapur era considerada una ratonera en el mundo, ni los ingleses ni los chinos la querían y su gobernante toma la decisión de enfocarse en meterse en el mundo del conocimiento y llevar a un país a vender conocimiento. Tan loco es que no tienen agua y le venden agua al resto del mundo. Y hoy tiene dos puntos más de ingreso per cápita que Estados Unidos, en un lugar que no tiene más de 700, no sé cuántos kilómetros. Bien pequeñitos, sí. Y solo venden conocimiento. Entonces, totalmente. Sí, visto, ¿no? es que la era industrial eh, se acabó. Usted puede meterle conocimiento a la industria, o como decimos en innovación, hacerle la comba al palo para que esta vaina sea mucho mejor y más productiva. Pero todavía estamos pensando, no nos vemos locales. Todavía nos vemos en nuestro territorio, en nuestro pequeño pedacito, y cómo yo resuelvo mi problema, no el de todos. ahí hay, hay otra consideración importante, es que cambio climático va a obligar a los territorios a innovar. Por ejemplo, eh, eh, los incendios que ocurrieron hace unas semanas en Bogotá. Eh, yo, yo trabajo en el Externado, y, y uno veía cómo el centro... cuando los vio todos ahí? Claro, colapsó. Sí. Nunca, nunca... Había visto una situación tan dramática en el centro de Bogotá. Y en tan pocos días, ¿no? Eh, sí, y veía uno la angustia de las personas. Y ese tipo de situaciones, con cambio climático, deterioro ambiental, van a ser re recurrentes en las ciudades. Entonces, si seguimos apostándole a modelos económicos tradicionales, difícilmente vamos a cambiar la economía y, y la generación de riqueza en las ciudades. Al contrario, se vuelve una destrucción, porque cada vez apagando emergencias, pues no, no evoluciona uno. Y un punto adicional es que esta economía es la que resuelve problemas, donde más oportunidades hay o los problemas realmente son oportunidades, y es donde existen posibilidades de generar nuevos o generar valor que al final te permite generar recursos. Que al final lo puedes convertir en moneda o en la moneda que existe en el momento que, sí, que a vale. cambiar. Una cosa importante ahí es que para todo eso que ustedes están planteando, requerimos obviamente como empresas del apoyo del Estado. Una cosa muy simple: el tema de la facturación, que aquí a Santiago le compete completamente, porque digamos es lo que más te solicitan. Eh, la DIAN apenas está montando en el tema de facturación electrónica en Colombia, electrónica, sí. no por computador. Sí que no que la haga mi computador y la mande igual y la, y la imprima y la mande, sino que yo mande un mail con un PDF lo eh, ella. y simplemente se lo mande a la empresa Tengo y simplemente así me lo pagó. Eso apenas se está pasando en este país uh -huh. y eso es una cosa que eh, congela la dinámica de los negocios y que solamente con ese empuje de la IAN que lo terminara de reglamentar nos permitiría hacer no, pues, todo mucho más rápido. El tema de la tramitología, aunque sí hay algo de gobierno en línea que se ha venido haciendo, pero coincido con el profesor, falta mucho. Vamos a hacer un segundo programa ya con el tema de aplicaciones, porque ese es un tema muy grande para una segunda oportunidad y los vamos a volver a invitar aquí a Semana en vivo de Cable Noticias. Y también a felicitar a Santiago y a Santiago, porque las dos compañías mm -hmm. eh, de alguna manera pues, han mostrado aquí hoy en los pocos minutos que han tenido la oportunidad de explicar, pues grandes retos que uno no se hubiera imaginado que que en algún momento podrían volverse, digamos, empresas rentables. Hoy, por ejemplo, Santiago eh, es rentable su compañía, ya recuperó la inversión o está en proceso de. Hoy día seguimos inyectándole capital. De hecho, <laughs> sí. estamos en una nueva ronda de inversión, hemos recibido inversión de, de de varias empresas en Brasil también y más que todo es porque estamos en un proceso de expansión muy agresivo, como como se los mencionaba. Hoy día estamos invirtiendo también en países como México, Perú. Si sí, va a ir a Brasil necesita eh... un millón de mensajeros. Lo que pasa sí. es que ya tenemos el socio sí. brasilero. El brasilero fue el que invirtió en nosotros y lo más probable es que terminemos siendo una sola empresa. Entonces, nosotros precisamente no nos vemos como locales, nos vemos como una empresa global que tenemos unos retos bastante grandes y temas logísticos que desde nuestra perspectiva este tipo de sector logístico no ha tenido una innovación profunda en la manera en que hace negocios. Hoy día nosotros estamos innovando en este tema y es uno de los retos grandes y es el reto de, de decir no hay a quién mirar para copiar. Le tocó hay mismo, ciertas sí. cosas que podemos ver, pero al final nos toca a nosotros paso Ustedes a paso limite, con los claro. errores ir, ir aprendiendo. Y un, volviendo un poquito a ese tema, del tema de, de la parte política, yo sí creo que aquí el, el, el país sí ha hecho un esfuerzo bastante grande desde el Ministerio de Tecnologías para promover la tecnología como una herramienta de innovación. Y creo que tiene muy claro eso. Es triste lo que sucedió en el caso de, de Uber y la penalización que impone el Ministerio de Transporte porque es un reversazo a toda esa... A todo ese esfuerzo que ha venido haciendo el Ministerio de Tecnologías, desde mi punto de vista. Por supuesto. Y Santiago, eh, también le tengo que preguntar: inevitablemente, si le va bien en su proyecto, eh, digamos, empresarial, pues va a llegar un grande y le va a tratar de comprar las bases de datos o, o la misma compañía. Eso me imagino que está en los planes, o ustedes ya sienten que hay grandes compañías detrás de esta, digamos, información tan valiosa que ustedes tienen. Cuando uno crea una empresa, no necesariamente la crea para heredarla a los hijos y después a los nietos. Las cosas pueden ir sucediendo. Puede ser que tengamos un socio grande, un venture capital, puede ser que estemos solos un tiempo. Por ahora, tenemos los recursos que necesitamos para seguir adelante. Tenemos un socio que es Telefónica, que se ha portado muy bien con nosotros. Eh, y todas estas empresas grandes de, de telecomunicaciones, viendo la realidad del mercado y de las empresas, y viendo que ellos mismos no generan la innovación suficiente, sino que está fuera en otros emprendimientos pues lo que hacen es inyectar capital en esas otras empresas para intentar hacer equipos. Para ¿sí? crecerlas también. Claro, ¿no? también para crecerlas. Entonces, por ahora tenemos un socio, eh, estamos creciendo mucho en Colombia, tenemos planes de ir a otros países también. Por ahora, tomarnos bien el país y ya después veremos qué pueda suceder con otras negociaciones. Se le mediría al análisis político como las grandes firmas de encuestadoras que bueno. se casan de pronto con ciertos medios y hacen todo este tipo de alianzas porque eso al final termina moviendo claro, una opinión importante. Claro, el tema político nos interesa, ya hemos hecho pilotos con eso sí. eh, y ahora más tarde hablamos. A ver qué podemos hacer. <laughs> pues bueno, como les decía, vamos a tener una segunda parte de este programa hablando exclusivamente del tema de aplicaciones, todos los días aparecen nuevas aplicaciones, hay unas rentables, otras son gratis. Eh, hay otras que desaparecen porque todo esto también genera eh, cosas que se crean y se van muriendo y otras que van perdurando en el tiempo, pues como todo en la vida. Y el tema de aplicaciones va a ser muy importante en esta nueva economía porque de ahí es que se desprenden los ingresos, la monetización, el talento y convergen pues todos los temas tecnológicos para solucionar algunos de los temas que tienen como problema hoy nuestra sociedad. Muchas gracias a Mauricio. A los dos Santiagos y al profesor Marco Pérez por estar aquí con nosotros hoy en Cable Noticias hablando de los nuevos empleos, de los Millennials. Nos pueden seguir escribiendo arroba semana en vivo con el numeral Semana Debate Millennials para seguir leyendo todo lo que ustedes tienen por aportar. Los esperamos la próxima semana con otro programa, otro debate más aquí en Cable Noticias. Mil gracias.